Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 27 de enero de 2022 y hoy te traigo un episodio que se titula Investigación a través de la exploración de notas de voz. Es un episodio de mi serie donde te cuento mis proyectos en, en abierto. Pero bueno, antes de empezar, os recuerdo que ahora mismo el patrocinador del podcast es Auphonic. Auphonic es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil y muy rápida Procesar un audio que probablemente haya grabado con tu móvil en la calle, con un montón de ruido de fondo, en una entrevista en un café, en un bar, por ejemplo, y que luego quieres limpiar y dejar bien nivelada, pues de una manera muy sencilla, Auphonic te permite hacerlo. Os la recomiendo de corazón. Esta herramienta funciona súper bien y no solo lo digo yo, sino que tiene una gran cantidad de usuarios en todo el mundo. Cuando un usuario se registra, recibe dos horas gratis de procesado, pero gracias al cupón que pueden obtener los oyentes de este podcast, puedes tener acceso a 25 horas gratis. Para poder utilizar el cupón os tenéis que ir a la siguiente URL: auphonic.com, que es a auphonic.com barra o F r barra horacio con H y con C. Y ahí lo tenéis. Bueno, pues empezamos el episodio de hoy. Hoy os voy a comentar eh, una técnica que he desarrollado y a lo largo de los últimos seis meses yo creo eh, no la tenía para nada plan planeada y creo que me está dando muy buenos resultados y os la comento porque pienso que es interesante y que quizás os pueda servir con alguna adaptación porque estos son temas bastante personales que no les pueden funcionar bien. A otros no también, pero bueno, os lo comento aquí hoy en este episodio. Es una técnica que te permite explorar ideas, desarrollar ideas a través del de uso de notas de voz de una manera determinada que es la que os voy a contar ahora mismo. Vale. Como os he comentado en otras notas, este es un, uno de mis proyectos que cuento en abierto y que a través de diferentes episodios os iré contando eh, qué cosas voy cambiando, qué cosas me van funcionando, cuáles no y cómo la voy adaptando. También según recibiendo el feedback de los oyentes, qué cosas aconsejan para poder mejorarla, etc. Bueno, en primer lugar, eh, ¿por qué tomo notas de audio? Bien. Pues normalmente esto empecé a hacerlo hace, hace unos seis meses. Eh, yo dejaba a mis hijos en el colegio por la mañana y entonces tengo un trayecto de unos 20 o 25 minutos en coche hasta que llego al trabajo. En ese trayecto eh, a veces pueden haber atascos y bueno, la verdad es que me aburre bastante cuando esto sucede y le di vueltas a, para encontrar una manera pues, de poder aprovechar este tiempo. Y bueno, al principio escuchaba la radio hace mucho tiempo. Luego pasé a escuchar podcasts. Ahora empecé hace un par de años. Y ahí sí que sentía que era aprovechar un poco más. Sobre todo ahí le, le pegué bastante. Bueno, y lo sigo escuchando casi todos los días o cuando puedo. Marketing online de Joan Boluda. Os lo recomiendo muchísimo. Eh, no penséis. Y esto lo he explicado en otro episodio anterior que esto del marketing es una cosa solo para vender en empresas y todo este tipo de cosas, sino que en nuestro ámbito académico también se puede utilizar bastante bastante bien para promocionar toda nuestra investigación. Os pondré un enlace en la nota del programa al episodio donde comenté donde comenté esto. Bueno, pues también llegó un momento donde decía, bueno, escuchar podcast está muy bien, pero también tenía mis inquietudes, eh, las ideas que le estaba dando vueltas en la cabeza. Y entonces lo que suelo hacer con esas ideas, antes de que se me olviden, pues las capturo. Según la, la metodología perdón, GTD, como he comentado en el episodio pues, de ayer. Esa captura es, es muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces eh, vas, por ejemplo, por la calle, se te ocurre una idea, la apuntas en tu aplicación de, de tu smartphone o en una libreta o lo que sea. Y es muy posible que si luego al día siguiente eh, lees esa línea que de tú crees que te va a recordar a la idea, es posible que hayas perdido el contexto, que hayas perdido mucha información y que ya no te acuerdes pues, de nada. O puede que no. Esto es muy variable y depende mucho pues, de cada uno. Pero en mi caso dije Oye, y no sería mejor que cuando nos viene esa idea y estamos inspirados, pues la trabajemos de, de algún modo para no, para no olvidarla. Y entonces intenté mezclar eso con estos trayectos en, en coche. Y se me ocurrió una idea que es la que os expongo a, a continuación. Y que básicamente empecé del siguiente modo. Eh, bueno primero eh, obviamente necesitáis eh, apoyar el, el móvil en, en vuestro coche en uno de estos aparatos sujetadores ahí, hay muchísimos y donde tengáis el móvil a mano y que obviamente pues que no que no se estorbe para, para conducir eh, no no vais a tener ningún, ningún accidente obviamente ¿no? déjalo todo bien preparado y si podéis eh, eh, aumentar el tamaño de letra para que os resulte mucho más fácil tocar a los botones, si es que es necesario tocar a los botones, aunque esto es una cosa que yo os recomiendo evitar. Y si tenéis que tocar, pues que es únicamente cuando estéis parados, esperando en un semáforo y cosas pues de este tipo. ¿Mm? Pero bueno, yo empecé utilizando la aplicación, no me acuerdo cómo se llama, grabadora de voz, no, se llama Notas de Voz. Es la que viene con el iPhone, ¿vale? Entonces, dejaba a los que en el colegio. Eh, y le daba al botón de grabar, ¿vale? Y mientras iba en trayecto, 20 minutos, 25 minutos, iba hablando conmigo mismo, desarrollando esa idea, todos los pensamientos, pues, sin filtrar sobre esa idea que me venían a la cabeza. Y luego cuando paraba a, a esa nota, normalmente en la aplicación del iPhone lo que suele hacer es que le pone, mmm, no me acuerdo cómo era, nueva nota, número, lo que sea... O eh, la geolocaliza y le pone el nombre de la calle en la que estés o algo así. La verdad que no me acuerdo. Pero yo lo que hacía era inmediatamente cambiarle el título para que tuviera eh, pues un título que estuviera relacionado con la idea que había explorado, o discutido, o desarrollado conmigo mismo. En ese. como si fuera un, un autoepisodio de podcast, ¿no? Y la dejaba ahí. Luego también lo que hacía era. Nada más eh, le había puesto el título a esa nota, pues eh, ponerlo en, en organizar por carpetas. Tenía una organización temática por carpetas que es la misma que tengo en mi aplicación de gestión de tareas que se llama Things 3, que otro día os hablaré de ellas, pero es una aplicación para seguir de manera relativamente estricta la metodología GTD. Bueno, pues yo tenía ahí todas las carpetas, un montón de notas y entonces cada día me propuse un, un hábito, un hábito que era eh, todos los días por la mañana, sí o sí tenía que grabar un par de notas por lo menos de dos ideas distintas. Eh, el por qué sigo estos hábitos, eh, os recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, otro día lo comentaré. Y también en línea con otra, con otra idea que, sugerí, que sugería eh, Matías Pantaloni en su podcast Desarrollo Profesional. Me explico, normalmente, eh, no sé por qué, pero la gente se suele hacer mm, propuestas de mejora a finales de año únicamente. Y se plantean una o dos. Y se plantean hacerla para todo el año, lo cual no está nada mal, no, no estoy diciendo que esté en contra de ello. Pero muchas veces lo que pasa es que empezamos fuerte, ya lo sabemos todos, el típico perder peso, dejar de fumar, etc. Y a la mitad de enero o a la mitad de enero, eh, algunos han fracasado y ya se sienten como que han perdido una batalla consigo mismos y ya pues lo dejan y se olvidan y ya no se propone ningún hábito ningún propósito entonces eh, es una idea muy fácil Matías Pantaloni lo que comentaba en un episodio era proponerse hábitos uno nuevo cada mes y hacerlo eh, por de antemano si puedes vale para que no se te olvide se se te olvide vale entonces yo me propuse bueno me voy a proponer el hábito de durante un mes todos los días por qué un mes porque es más alcanzable que hacerlo durante un año, durante un año pueden pasar muchas cosas y forzarte algo que sea fácil, fácil de, de hacer y que además tú puedas hacer un seguimiento de si lo estás cumpliendo o no. Yo lo hacía en una hoja de calendario, iba tachando los días que lo hacía para llevar yo ese control, asegurarme, vamos, que lo hacía todos los días. Pero bueno, eso es el libro de, de hábitos atómicos de James Clear, podemos comentarlo otro día. Total, que coge el hábito. De grabar todos los días estas notas con diferentes ideas, diferentes temas eh, relacionados con el trabajo, no relacionados con el trabajo, un montón de temas. Pero mmm, eh, había un problema, había un problema, y es uno de los principales problemas por los cuales falla, le falla a la gente la implementación de la metodología GTD. Cuál es uno de los pilares de esta metodología eh, es que hay que revisar, hay que hacer una revisión semanal de todos los proyectos que tengas, todas las tareas asociadas, para que tu sistema quede limpio y que tú decidas eh, qué cosas te quedas, etcétera, etcétera. Bueno, no, no me voy a meter ahora en eso. Pero a mí lo que me pasaba era que me daba mucha pereza ponerme otra vez a, a escuchar, pues, todas las notas de audio que tenía ahí un montón, fui a hacer la salida de que cada mes tenía unas 60 no, no, notas nuevas de, que, y cada una de esas notas podía ser hacer, hacer de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, etc. Pereza absoluta. A menos que me llamara mucho el título, yo no volví a escucharla. ¿Eh? Además, escucharse a uno mismo pensaba, qué pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero que que quiero comentar antes de desde que se me olvide, que como comentaba ya de Pantaloni, estos hábitos mensuales, lo hice durante un mes, dos meses, y luego dije, va, me gusta hacerlo, voy a seguir, voy a seguir haciéndolo. Pero bueno, esto de los hábitos mensuales también lo comentaremos otro día. Y, y entonces me planteé, ¿qué, ¿qué puedo hacer para poder revisar? Porque algunas veces, sobre todo fue en vacaciones en agosto, a algunos temas que le estaba dando bastantes vueltas que ya comenté el otro día eh, sí que me gustaba volver a, a escuchar ciertas ciertas ideas para darle vueltas pero se me hacía la verdad que pues qué pesado y dije qué es lo que puedo hacer y entonces me surgió la siguiente idea dije bien a partir de ahora voy a grabar estas notas tal y como estoy haciendo ahora mismo como sea pero luego Termino la, la nota. Imagínate, voy a intentar hacerlas más cortas, ¿vale? Para que no ocupen tanto. Voy a intentar ponerme, qué sé yo, cinco minutos o, o, o un poco menos. Pero lo importante es que termino de grabar esa nota y a continuación... Eh, bueno, se me ha olvidado decir una cosa. Conforme estoy terminando de grabar esa nota, me hago un resumen. Me auto hago eh, en directo, voy hablando un resumen de la información que contiene esa nota, de las principales conclusiones o de los principales puntos de los que he hablado ahí. ¿Vale? E intento condensarlo todo pues, en, en dos frases, en tres frases o, o en algo que no dure más de 10 segundos, 15 segundos. ¿Mm? Y luego lo que hago es que paro la nota, la nota la termino de, de grabar. La nota esta que puede durar unos 5 minutos, y luego a continuación grabo lo que yo llamo una nota resumen. Y entonces en esa nota resumen, que va a durar, ya os digo, 5, 10, 15 segundos, como mucho, hablo y grabo este, este resumen pues, de voz. Y ahí paro. Y entonces también le pongo una nomenclatura, uh, un título a, la, a las notas. La primera nota que grabo se va a llamar 1. Eh, 1 y ahí puedo ponerle un título relacionado con la idea o no, normalmente no para no perder mucho tiempo. Luego la nota resumen que he grabado se va a llamar 1,1 resumen. Luego os explico el porqué de la, de la numeración, ¿vale? Pero luego inmediatamente después de haber grabado ese resumen, eh, mi, mi objetivo Va, va a ser, <coughs> perdón, el seguir explorando esta idea un día siguiente, o dentro de dos días, o dentro de una semana. Entonces ahí intento meter un punto de anclaje para poder continuar desarrollando esa idea eh, sin tener que escuchar todo, toda esa primera nota larga. Y entonces lo que hago es una nota eh, de siguientes acciones: intento grabar en una nueva nota. Las siguientes acciones que, que pienso en el momento, porque eso hay que hacerlo en el momento, si no se te olvida, ¿qué quiero hacer o realizar para seguir explorando esa, esa idea? ¿Mm? Ya te digo, que dure 10 segundos, 15 segundos, como, como mucho. ¿Mm? Bien, pues esa nota eh, la llamaría 1,1, 1, siguiente. ¿Vale? Y luego ya, eh, por último, esto que voy a comentar ahora eh, eh, ya a veces quizás ya tenéis que coger mucha práctica, yo sí que lo veo útil, pero quizás puede ser un poco pesado. Creo una nueva nota de, de, de audio donde muy brevemente comento qué relación tiene esta idea con otras ideas eh, que tengo por ahí en mis diferentes. Áreas o repositorios de tareas de información, eh, mis sitios de gestión de información personal, eh, etcétera. Esto está muy relacionado con la metodología Zettelkasten y a esto también le dediqué un episodio previo que os recomiendo escuchar si os gusta esta idea. Pero eh, aquí el tema es, es que toda la idea que tú crees en ese momento va a quedar mucho más afianzada si intentas enlazarla a conocimiento tuyo previo que tengas ya, ya generado. Pero bueno, muy importante que esa nota sea corta. ¿Vale? Entonces al final tendríamos tres notas de voz. La primera, la larga, la que ha sido de exploración. La segunda, la nota resumen, la que, que es una nota corta. Luego una tercera nota que también es corta, que es la de siguientes acciones. Y una cuarta nota eh, que es la de, uh, yo la llamo enlaces, ¿vale? Esta de, enla de enlaces se llamaría 1,1, uh, enlaces. Luego hay una cosa que se me ha olvidado decir y es que para poner estos títulos, los títulos a, a las notas, eh, bueno, podéis hacerlo eh, con el dedo. Vais poniendo ahí el título de, de cada una, pero si lo practiquéis un poco... A mí me resulta a día de hoy mucho más fácil hacerlo con cualquier asistente de voz que tengáis en vuestro smartphone. En el iPhone tenéis Siri, en Android habrá otro seguro y simplemente pues le dais al micrófono y lo grabáis de voz y ya está. ¿Mm? Vale, aquí eh, haríamos un, un primer ciclo, una primera iteración de exploración de pues, esas ideas, ¿vale? Bien, y ahora os voy a explicar de dónde, por qué todos estos números de 1,1. Pues imaginaos que ya ha pasado, eh, yo qué sé, dos días, una semana, y, y entonces vais a la, a la carpeta que, la, que están todas esas notas de voz, y esa carpeta, pues la habréis puesto un título, que ese título debe estar relacionado con la, con la idea. Yo además le pongo, le pongo un número, empecé en el número 100, y le pongo un número determinado, imagínate, 156,1. Y le pongo el título que estoy explorando de esa idea. Imagínate, no sé, nuevo proyecto sobre metodologías emergentes, por ejemplo. ¿vale? Eh, ese es el título de esa carpeta y dentro están todas las notas de voz que, que estoy generando. Vale, pues eh, yo un día estoy haciendo revisiones de notas de voz y cuando llego y digo, a, a ver, ¿dónde me quedé aquí? a la semana, no me acuerdo absolutamente de nada. Entonces lo primero que hago es escuchar la, la nota resumen. Eso, como, como lo he hecho yo con mi lenguaje, con mi manera de expresarme, debería evocarme eh, la mayor cantidad posible de información de todo lo que he generado en ese, en ese momento. ¿no? Y luego también escucho eh, la nota de siguientes acciones y si me siento con ganas, pues eh, añadiré o grabaré en ese momento, ya sea antes de empezar a conducir en ese trayecto de 20 o 25 minutos, o a veces andando cuando estoy dando un paseo, grabaré esas siguientes acciones de, de exploración de la idea que ya me había planteado anteriormente. Imagínate que esas siguientes acciones son, ¿por qué no te planteas eh, qué sé yo? escribir o relacionar la idea A con la idea B. ¿Mm? Y entonces ahí, bueno, pues exploro durante otros cinco minutos y, y luego a continuación también genero esas notas que he comentado, siempre la de resumen, la del siguiente y la de enlaces. Ahora, eh, este nuevo conjunto de notas deriva de, de la primera. Entonces, como es una segunda... Como es un segundo ciclo de, de, de notas, la nomenclatura va a ser 2,1, y luego por lo que corresponda. 2,1, resumen, 2,1, uh, siguiente y enlaces, etcétera. ¿Vale? Bien, si luego sigo más tarde, una semana más tarde, retomo el último punto donde me quedé, que sería uh, lo primero que escucharía en la nota que se llama 2,1, resumen, si sigo trabajando ahí, el siguiente ciclo de notas eh, lo llamaría 3,1, etcétera. Y así podría seguir en, una, en un desarrollo lineal de exploración por pues, esa idea, ¿vale? Pero también podría pasar lo siguiente. Podría pasar, qué sé yo, que dentro de un mes estoy escuchando la nota resumen eh, con título 3,1, resumen, y se me ocurre mm, un siguiente paso, que no se me había ocurrido antes. Entonces voy a explorarlo. Y lo que sucedería es que, como ahí estoy partiendo de la nota 3.1, la, la nueva que genere ya no va a ser la, la 4.1 porque ya está generada. Entonces la nueva que generaría sería la 4.2. ¿Mm? Es como un árbol que se va ramificando. ¿Mm? Y así sucesivamente hasta que puedo generar, si, si me interesa, claro. Todas las ramas que ve ahí, pues, pues necesarias 4.1, 4.2, etcétera, etcétera. Y esto pues, me ha permitido eh, pues, que se me ocurrieran ideas mmm, bastante interesantes de, de exploración. Pero aquí lo importante, lo importante son mmm, tres cosas. Primero, para que te funcione, eh, tienes que tener el hábito, puede hacerlo. Tendrás que hacer también variaciones que, para que esta metodología pues, se ajuste a ti. Y luego también, muy importante, revisar de manera continua y frecuente todas estas notas que, que estás generando. ¿Mm? Y luego quizás eh, hacer un resumen en texto ¿Mm? del contenido principal. Yo lo que hago ahora mismo es que con la aplicación Obsidian que también lo comenté en, en aquel episodio anterior de, de Casting. lo que hago es que eh, genero una nota cuando lo veo interesante, ¿eh? no, no lo hago con todas por, porque es imposible. ¿Mm? Y aunque fuera imposible, solo lo hago con las cosas que me llaman por la atención. Como comentaba este señor Niklas Luman, el que desarrolló el Casting. Bueno, hago una nota en Obsidian y le pongo de título eh, el mismo título que tenía en la carpeta relacionada. Y luego ahí, pues yo a mi manera, y si he escuchado las notas resumen principales, ahí se me ocurrirá una serie, una serie de, de, de ideas. Y entonces ahí trato de la manera más compacta posible de escribir ese resumen de la, pues de la idea. ¿no? Si necesito un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, pues lo hago, pero intento no extenderme. ¿Por qué? Porque pienso que aquí hay que ser bastante sintético y si te alarga demasiado en el texto, luego te va a dar pereza leerlo, te vas a perder. Entonces aquí recomiendo ser lo más sintético posible o al menos eso es lo que más me funciona a mí. Y luego también eh, con Obsidian se puede hacer una cosa muy interesante y muy chula, que es que eh, puedes arrastrar los audios que te interesen a la nota y se quedan ahí anclados. Y entonces cuando tú más tarde ya has seleccionado de todas las ideas generadas ahí, en, eh, mediante notas de voz, has generado en Obsidian, en un fichero de texto, has generado las ideas más interesantes que ya estarán súper filtradas y además has asociado los audios resumen que te resulten más, más, más útiles. Entonces al final... Ahí tienes un conjunto de información bastante bastante útil. Y último punto muy importante. Ahora, mmm, como comentado en el episodio de, del casting, debes intentar enlazar a otro contenido tuyo mmm, que tengas, ya sea en Obsidian o en cualquier otra aplicación. Es decir, igual que hemos hecho, y para ello puedes escuchar las notas que ha grabado, eh, las que hemos comentado que se llaman enlaces. Entonces, esto sería en resumen, porque no me quiero extender más, la metodología que estoy haciendo ahora mismo para eh, explorar todo este tipo de, pues, de ideas. ¿Mm? Eh, de esto se me ha ocurrido un paper bastante, bastante chulo que lo estoy empezando a trabajar. Ya os comentaré o, o ya os avisaré cuando, cuando esté publicado. ¿Vale? Pero sobre todo también esto me está ayudando bastante a a generar algunas nuevas ideas para nuestros proyectos de, de investigación que también os está, os os contarás un día, ¿vale? Bueno, última cosa, eh, la parte técnica, la parte técnica, porque me, se me ha olvidado decir una cosa. Bien, yo antes estaba utilizando para hacerlo, como os he dicho, la aplicación de notas de voz del iPhone que me gusta mucho porque es la que viene con el iPhone y tal, no tienes que instalar nada. Pero bueno, y además se sincroniza con el Mac y luego te vas al Mac o al iPad y tienes ahí todas las notas ordenadas, etcétera. Pero un día me, me ocurrió una calamidad y es que eh, las notas que había grabado durante los dos últimos días las perdí. Las perdí. Hmm, hablé con Apple, un soporte, etcétera, etcétera, pero el problema, después de invertir muchísimo tiempo, no me lo, resol no me lo resolvieron. Y me, y me costó entender y aceptar que una aplicación tan relativamente simple eh, pueda, pueda tener estos problemas. Pero bueno, esa fue la, la realidad. Entonces, por lo que me decanté es por nunca más volver a utilizar esta, esta aplicación. Y estuve haciendo una exploración pues, de otras aplicaciones para grabar notas de voz. Hay un montón, como en muchas cosas de la vida del Señor. Y por no alargar mucho la historia, escogí una que se llama Grabadora Pro, nombre muy original, de unos estudios que se llaman Linfei. Creo que son chinos. Mm -hmm. Tampoco hay que ser muy, muy avispado para darse cuenta. Pero, pero bueno, estoy viendo la, la página web y tal. Y son unos chinos. Y esta aplicación es, está súper bien, súper bien. Eh, porque, bueno, primero. Porque a diferencia de lo que hace la aplicación de notas de voz del de, de iPhone, la del iPhone, eh, todos los audios que graba se los queda, digamos, encerrados dentro de su sistema de ficheros. Entonces, si tú luego no quieres utilizar la aplicación, ahí tienes un problema. Un problema cuya única solución es irte luego a la carpeta donde están todas las notas, perdón, a la aplicación donde están todas las notas de voz. Y exportarlas una a una a, a sus directorios o a una estructura de directorios que tendrás que recrear de, de nuevo. Y claro, esto os, puede, os podéis imaginar que es un poco es un poco follonero. ¿Mm? Entonces, la aplicación Recorder Pro eh, utiliza directamente el sistema de archivos. Por tanto, eh, y si sincroniza sobre iCloud, vas a poder tener acceso a todos los audios generados de una manera bastante bastante fácil esa es la primera cosa y luego también eh, tiene una gran cantidad de, de herramientas para luego eh, tú puedes grabar varios varios trozos de audio cortos lo puedes juntar entre sí y eso luego para crear podcast en directo está bastante bien pero bueno no me quiero extender más eso también lo comentaré también lo comentaré otro día entonces, eh, ahora mismo me encuentro ahí a ese nivel de utilización por la herramienta eh, de este sistema de exploración de de investigación mediante notas de, de voz y creo que para hacerlo más eficiente lo que tengo que mejorar es sobre todo la parte de revisión. Creo que la, la parte de, de grabación de la nota de bola estoy haciendo bien, pero eh, la de revisión tengo que mejorarla todavía bastante, bastante, bastante. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis preguntar a través de los múltiples canales que siempre comento. Y bueno, eh, si hay interés sobre esta técnica, conforme vaya avanzando, ya pues yo os iré comentando qué nuevas cosas voy añadiendo, cuáles voy quitando para hacerla más eficiente. Y también me estoy planteando hacer un audio curso un poco más detallado y con alguna parte práctica para quien le puede interesar porque las cosas de puede oírlas están muy bien pero cuando uno las practica y hace alguna serie de ejercicios pues se quedan pues mucho mejor entonces es posible que haga un audio curso sobre todas estas técnicas y ese primer audio curso ya no sé si lo pondré en la versión premium del podcast o lo pondré aquí, aquí en abierto. Vale, no, no lo sé. Todo va a depender del esfuerzo que me lleve, el tiempo que tenga que emplear y también del feedback que, que reciba pues de vuestra parte, no? Entonces, bueno, eh, hasta aquí el episodio de hoy y para hacer esto un poco más interactivo, me gustaría lanzaros una, una pregunta, una pregunta a toda la audiencia. La pregunta eh, sería, ¿cómo pensáis que se podría mejorar este método? ¿Mm? Os, lanzo, os lanzo esa pregunta y eh, esto va a ser un, una especie de reto que, pues, que os planteo en este episodio que es un poco más largo de lo normal. Procuraré hacer uno de estos episodios. Además, con el micrófono bueno una vez a la semana. ¿Mm? Entonces, esa es la pregunta que os pongo y que os planteo en una llamada a la acción. Y entonces, eh, os pediría que las respuestas a, esas, a esta pregunta las enviéis. Eh, lo podéis hacer a, a través de la aplicación de Anchor o de Anchor, <laughs> del, de, que la podéis tener en vuestro smartphone, o a través de un enlace que os voy a dejar en la nota del programa. Hoy solo voy a dejar ese enlace. Para no, para que quede claro. El enlace es eh, bueno, Anchor FM. Eh, entonces, ahí podéis dejar una nota de, de voz, ¿vale? Yo creo que es congruente si estoy hablando de notas de voz. Un episodio sobre unas técnicas que vosotros respondéis también con notas de, de voz. Y entonces eh, no tenéis que instalar nada, solo clicar en ese enlace. También podéis hacerlo desde el ordenador, desde la tableta o veis a esa URL que os voy a dejar ahí, que es una URL relacionada con, con Anchor. ¿vale? Y entonces, entre las múltiples respuestas que reciba, la que vea más interesante, la que vea más interesante, pues eh, bueno, lo primero le daré un premio y, y el premio será. Eh, bueno, haré un siguiente episodio desarrollando esa idea que hayan comentado y luego también le regalaré una sesión de mentoría de 30 minutos gratis donde te puedo ayudar a avanzar con diversos aspectos de tu proyecto de investigación como por ejemplo los que hemos comentado otras veces, cómo plantear, escribir y enviar artículos, patentes o proyectos, aplicar a convocatorias competitivas de proyectos y muchas otras situaciones en las que estés, sea cual sea esa fase, sea predoc, predoctoral. Postdoctoral, profesor, investigador principal, CEO, etcétera, etcétera. Vale, entonces en esa sesión de 30 minutos me podéis plantear vuestra situación, que es lo que queréis me pues mejorar, y yo ya os diré si en base a mi experiencia os puedo ayudar y proponeros un plan un plan de acción. Vale, pero solo a aquellos que, que enviéis esa, esa respuesta, ese mensaje de voz, y si me parece interesante por pues, lo que hayáis planteado. ¿Mm? Bueno. Pues termino aquí, que tenéis un buen día y nos vemos mañana en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y, y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado, Hoy de manera muy breve en el podcast me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.